Bueno, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en una teleconferencia de Invertir Online. Mi nombre es Luciano Tomasi y hoy estamos junto a Esteban Domecq. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes. Un participante bastante activo de este ciclo de teleconferencias, así que bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, y vamos a arrancar como siempre, ¿no? Anunciando quién es el ganador del libro Más allá del plazo fijo, que en este caso es Marcela Elizabeth Ojeda. Ya se van a estar contactando con vos. Cualquiera que quiera participar de este sorteo, ingresa a invertironline.com/sorteo y ahí van a estar pudiendo hacer la participación, ¿sí? Así que bueno, Esteban, vamos a empezar a charlar un poquito, ¿no? De ¿Qué es lo que actualidad, está un poquito de lo sucediendo que está con la economía sucediendo argentina? en estos días. Así que bueno, Bien. vamos a avanzar cuando quieras con la presentación. Bárbaro. Bueno, arrancamos. La presentación la preparé en función de cuatro ejes. Primero, dedicarle, si querés, 10 minutos a lo estructural para entender por qué la Argentina está donde está. Entender este escenario de estagflación del cual no podemos salir del año 2011. Yo creo que ahí está la clave para entender si el programa económico puede despejar el horizonte a mediano y largo plazo. Es una de las grandes incógnitas. Después, la parte 2 y la parte 3 es bien lo coyuntural, si querés, todo lo que está sucediendo con la economía argentina en el segundo semestre. Por un lado, el frente real, nivel de actividad, consumo, inversión, sector externo y sector fiscal. Y en el punto 3, el frente más monetario financiero. Y por último, dejar un espacio para ver las perspectivas ahora que de a poquito se empiezan a tener más información en términos de cuál es el equipo, qué es lo que quiere hacer, cuáles son las principales medidas que se están tratando esta misma semana. Así que la idea ahí es hablar un poquito de hacia adelante, sobre todo con una visión por ahora de corto plazo, pero ya se empieza a despejar parte del panorama. Bien, perfecto. La primera parte entonces, entender, estamos ante una economía, digamos, que nosotros decimos anomalías de funcionamiento que acumula desequilibrios estructurales y desde el año 2011 está en un escenario de estanflación. Y el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, a lo largo de estos 4 años que fueron entre el 2016 y 2019, intentó, a través de un programa de gradualismo, iniciar un proceso de corrección de los desequilibrios macro. Bueno, ese proceso de corrección quedó a mitad de camino. Depende de qué variable uno agarre, uno puede observar mayor o menor avance. Pero lo cierto es que hoy todavía tenemos una economía que no ha terminado de corregir los problemas macroeconómicos. ¿De qué problemas estamos hablando? ¿Y cuáles son estos temas que hacen a la estructura de la economía argentina? Bueno, para entender eso hay que entender lo que sucedió con las principales variables, ¿no? Esto es lo que sucedió con el gasto público sobre PBI, nación, provincias y municipios desde los 80 hasta el año 2019. Y lo que observamos es un importante incremento del gasto público a lo largo de toda la gestión kirchnerista, que va desde el 2003 hasta el 2015, con un gasto público que pasó de 30 a 46 puntos, fueron 16 puntos sobre PBI que aumentó, o sea, es un crecimiento del Estado de casi 50%, y esto se dio principalmente en subsidios económicos, 5 puntos del PBI, seguridad social, otros 5 puntos, empleo público, 5 puntos, este empleo público prácticamente todo en provincias, y otros gastos 1,2. Esto dejó una economía Estado dependiente, el sector público empieza a tener un rol muy importante en el funcionamiento de la economía. ¿El tema cuál es? Que este sector público no está operando correctamente. Y así como subió el gasto público de esta manera tan importante, tuvo su correlato el aumento en la presión tributaria, que subió de casi 30 a 40, de prácticamente 30 a 40% sobre el PBI. Y ese incremento de la presión tributaria, no obstante, no fue suficiente para poder financiar todo este aumento del gasto público. Y eso lo que generó es un notable deterioro en las cuentas públicas, sobre todo en las cuentas nacionales. Acá voy a mostrar Nación y provincias desde el año 60 hasta la fecha para tener un recorrido más histórico. Este es el resultado primario. Acá hay que entender que el gobierno de Néstor Kirchner, en realidad ya el de Duhalde en el 2002, en el 2003, a principios del 2003, se encontraron con un superávit primario inédito en la historia económica argentina. Muy importante para entender después cómo pudieron estimular tanto la economía
sin desequilibrarla en una primera fase y por qué la economía despegó a tasas de crecimiento tan aceleradas. Y acá lo que vemos también es el notable deterioro a lo largo de esos 12 años de gobiernos kirchneristas, entre el 2013 y 2015, llegando a esa zona de 4 o 5 puntos de déficit primario. Si a eso le agregamos los intereses, obtenemos el resultado financiero. Y acá vemos un resultado fiscal que pasa de superávit 2.5 del producto en el año 2004 a 7.2, esto es nación más provincias, en el año 2015. Bien medido y con las provincias. Entonces, claramente esto deja o genera, si querés, el desequilibrio 1, que es este déficit fiscal. Y este déficit fiscal tiene dos maneras de financiarse. O se financia emitiendo dinero o se financia emitiendo deuda. Bueno, el kirchnerismo lo que hizo es utilizó reservas y emitió dinero. Y lo que hizo Macri con este programa de gradualismo, que se ve en el margen en los últimos 4 años cómo se revierte la tendencia y empieza a corregirse, decide financiarlo con deuda. Acá lo que estamos viendo es, de vuelta, parte de esa corrección macro, en este caso en el frente fiscal, que avanza y queda a mitad de camino, y hoy con un escenario, de cierre de mercado, ¿no? Y fíjate lo que nos dice la historia. Cada vez que el déficit fiscal llegó a niveles totalmente insostenibles, la Argentina pagó con una fenomenal crisis macroeconómica. La crisis del 61-62 del gobierno Guido, el Rodrigazo, la crisis de la deuda a principios de los 80, la hiper del 89, el 2001-2002, y la herencia acá dejó las cuentas fiscales en zona de desequilibrio macro similar a la de las peores crisis de nuestra historia. A su vez, para agregarle, si querés, complejidad, gran parte de ese desequilibrio se financió con emisión monetaria. En realidad, la emisión monetaria, que es la línea gris, comenzó antes de que tengamos déficit y tiene que ver con el deseo de la política económica de Néstor Kirchner de mantener un tipo de cambio alto. Ese tipo de cambio real se pudo sostener inyectando mucho dinero en la economía y más tarde o más temprano, la línea roja, Bordeaux, comenzó a acelerar, que se llama inflación. Lo que tenemos ahí es el lag monetario. Lo que tenemos en el periodo 2011-2015 son dos periodos de ancla cambiaria y tarifaria. Lo que está generando es inflación reprimida, donde vemos que la base monetaria, un proxy de la emisión, va muy por encima, corriendo entre 30 y 40% y la inflación corriendo al 20%, hasta que Kicillof devalúa en enero del 2014, acelera la inflación, paga una parte de la inflación reprimida. Después vuelven a anclar el tipo de cambio y las tarifas y Pat y Sturzenegger vuelven a devaluar, levantan el CEP, unifican el tipo de cambio, deslizan y en dos fases de devaluación llega el tipo de cambio a la zona de 16. Y lo que vemos en el final, abajo tenemos los pasivos remunerados, estos son las LEVACs, que después fueron LELIX, también están los pases sobre la base monetaria, que se utilizó como herramienta de esterilización a lo largo de todo este periodo. Gran parte de los pesos que se le tiraban a la economía se sacaban, después se quedaban corriendo en el pasivo del Banco Central. Bueno, en determinado momento, en el segundo trimestre del año pasado, con la sequía y la corrida cambiaria, esa crisis cambiaria que deriva en esta nueva fase recesiva, la inflación ya acelera a pesar de que empieza una fuerte contracción de la base monetaria. Y ahí lo que vemos es la notable caída de la demanda de dinero, desarman plazos fijos, desarman LEVACs, gran parte de eso se va a dólar, genera el tercer pico inflacionario y deja esta inflación corriendo en la zona de 50-55%. Entonces el desequilibrio 1, el fiscal, tiene además un complemento que es este proceso inflacionario que hoy está en marcha, uno de los grandes temas a resolver y aún todavía quedan muchos pesos sin absorber que están contenidos en el LELIX. Gran parte de los pesos emitidos se fueron el año pasado con dólar y con más tipo de cambio. Una parte todavía quedó contenida en plazos fijos que están colocados en letras de liquidez del Banco Central. Este inicio de la reducción por ahí en la base monetaria puede haber empezado un poquito tarde y por eso se disparó la inflación de esta manera. Bueno, en parte, hubo inconsistencias del programa económico implementado por Cambiemos. En cuanto a la velocidad del programa fiscal y la velocidad del programa monetario, el programa fiscal requería todavía financiamiento vía deuda, pero también financiamiento vía pesos,
Y eso generó que la base, incluso a lo largo de todo el programa de inflación, siga corriendo fuerte. Entonces, no solo corría fuerte, sino que además la política de esterilización iba generando cada vez más pasivos. Y ahí vemos cómo, desde el año 2013, donde vos tenías prácticamente un 30% de pasivo sobre base, en 6 años eso llega a la zona de 120. Claro. Bueno, insostenible. Es ese aconcagua, si querés que se vea Sí, ahí. sí, sí, sí. Que en determinado momento el mercado, la economía, los agentes te dijeron: nosotros no queremos más pesos. No solo no queremos más pesos, sino que queremos parte de esos dólares. Eso es una notable caída en la no demanda de dinero. El desequilibrio número 2 tiene su origen en el atraso cambiario. Digamos, acá hay que entender que la política argentina junta votos de dos maneras: con gasto público y atraso de tipo de cambio. El atraso de tipo de cambio genera una sensación de bienestar adicional. Y su correlato es una suba de los salarios reales. Y en definitiva, lo que estamos viendo acá es desde el año 2014, donde devaluó en enero Axel Kicillof, es la estanflación macroeconómica vista desde el lado del salario real, que es, digamos, hija de ese atraso cambiario, que es esa línea naranja que vemos en el final. Piensen que a diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, el tipo de cambio real estaba en la misma zona que en los 90, en un tipo de cambio real muy apreciado, que nos encarece, nos hace más ricos en términos del poder adquisitivo, pero es una mejora del poder adquisitivo que es artificial, que no se condice con mayor productividad, sino que es: te estoy anclando tarifas, te estoy anclando tipo de cambio. Entonces te da una sensación, pero más tarde o más temprano eso te pasa facturas, porque la economía se empieza a asfixiar. Y la consecuencia de ese atraso cambiario es el deterioro de las cuentas externas, que lo que nos dice es la necesidad de dólares, el sobrante o el faltante de dólares de esta economía. Entonces, acá vemos, en la medida que se atrasaba el tipo de cambio, la balanza comercial se deterioraba, cada vez exportábamos menos e importábamos más. La balanza de servicios sucede lo mismo, cada vez los argentinos viajando más afuera. Ingreso primario estructuralmente deficitario por todo lo que giramos de utilidades y pagamos de intereses. Y esto lo que nos da es, en línea punteada, la cuenta corriente cambiaria, que vemos un notable deterioro. Si a eso le agregamos la formación de activos externos, las barras negras verticales, nos da la demanda o la necesidad total de dólares de la economía. Entonces, fíjense cómo entre el año 2007 y 2011 las barras negras eran muy importantes. Hasta octubre de 2011 se implementa el cepo y prácticamente desaparece. Digamos, la formación de activos externos, que es la compra de dólares de los argentinos para atesorar, o técnicamente llamada formación de activos externos, o a veces vulgarmente lo llaman fuga de capitales, desaparece en el segundo mandato de Cristina y vuelve en el inicio de la gestión de Cambiemos. Ahora, hacia el 2018, tenemos ahí hasta el primer trimestre de 2018. Durante el kirchnerismo esto se financió con reservas y con cepo cambiario. Hasta el primer trimestre de 2018 se financió con mercados de deuda. O sea, el déficit externo, el gobierno de Cambiemos lo financió a través de mercados de deuda. Fue tanto el boom de confianza que generó el gobierno de Mauricio Macri que no solo permitió financiar ese rojo, sino que además acumular reservas. Hasta que llegó el segundo trimestre del año pasado. Y los mercados dijeron: nosotros no financiamos más este desequilibrio. En ese entonces, los mercados dicen: esos dólares que yo te di me los quiero llevar. Empiezan a desarmarse las posiciones de pesos. Y Argentina sufre este sudden stop, que es una detención súbita de la entrada de capitales que te estaba financiando el desequilibrio. Y ahí aparece el FMI y empieza el ajuste. Es un ajuste que empieza, es una corrección del desequilibrio fiscal que empieza por las malas. En la línea punteada, la de arriba, vemos cómo se revierte. De déficit pasa a superávit de cuenta corriente cambiaria, una corrección muy importante, pero las barras negras, sobre todo en el tercer trimestre de año, este año 2019, por la crisis de expectativas producto del ciclo electoral, agudizan la fuga de capitales y eso termina derivando en el cepo. Entonces tenemos desequilibrio 1, el problema fiscal, que es el faltante de pesos y dólares del sector público. Desequilibrio 2, el déficit externo, que es el faltante de dólares de toda la economía en su conjunto. Y cuando uno repasa la historia, observa que Menem arrancó con un importante superávit de cuenta corriente y equilibrio fiscal, se deterioró a lo largo de todo su mandato. De la Rúa intenta convivir o mantener la economía en zona de desequilibrio y la crisis corrige brutalmente.
Néstor arranca con un superávit de cuenta corriente y superávit fiscal inédito en la historia argentina. A lo largo de esos 12 años se deteriora y queda los famosos déficits gemelos al año 2015 en crisis en zona de trayectoria macroeconómica. Y Mauricio Macri, con este boom de confianza, consigue fondos y mantiene la economía operando en desequilibrios. Y esto lo hace en parte en base a deuda. Y en el margen, en 2018, pero sobre todo en 2019, la economía corrige. Ahora, la corrección es inconclusa. Este es un proceso de normalización macroeconómica inconclusa que no deja todavía espacios para expandir, porque sin financiamiento por mercados cerrados y sin recursos, porque vos todavía tenés déficit, claramente esto obliga al próximo gobierno, por eso muy importante las medidas que está tomando Martín Guzmán y lo que escuchemos, para ver si termina de corregir o empieza la economía a desequilibrarse más. Entonces, esto es lo estructural. Y claramente, esto de alguna manera, acá tenemos la evolución de la actividad desde principios de los 90 hasta la fecha, las tasas chinas de Menem y las de Néstor, y cómo la economía en ese círculo entra en esta fase recesiva violentamente el segundo trimestre del año pasado, pero dentro de un ciclo de estanflación desde el año 2011. Y esto deja al nuevo gobierno y al nuevo equipo económico una doble agenda. Tienen que resolver la recesión 2018-2019, y para eso están las políticas, si querés, de estímulos al consumo, de poner plata en bolsillo a la gente y demás, pero mucho más difícil va a ser resolver los problemas estructurales que hacen que esta economía no pueda crecer, intente y se choque contra ese límite superior que estamos observando dentro de este ciclo de esta inflación. Lógicamente, una economía recesiva con inflación deteriora los indicadores sociales. La pobreza, que había mejorado de 30 a 25 en la gestión de Cambiemos hasta las elecciones en medio término, rebota, sube a 35 y se proyecta terminar en la zona de 37-38 en este segundo semestre. Y lo mismo sucede con la indigencia. Entonces, este es el punto de partida desde lo estructural para el gobierno de Alberto Fernández. Una mirada bien de largo plazo para entender, digamos, dónde se encuentra la economía en términos de equilibrios macroeconómicos. Bien. Ese tipo de políticas, digamos, que por ahí se están anunciando ahora, ¿no? De poner plata en el bolsillo de la gente, por ahí los que tienen mayor propensión a consumir, ¿no? Aumentar las aguaches o en las jubilaciones mínimas. ¿O crees que eso puede de alguna manera reactivar la economía? Sí, tiene una posibilidad de lograr que esta economía encuentre un piso e inicie una fase de recuperación. Va a haber que analizarlo, si querés, temporalmente fraccionado en dos periodos, corto y largo. Y el largo va a estar determinado por el resto de las patas del programa económico. Digamos, hay que entender que vos hoy tenés un cambio de gobierno y eso ya es algo positivo en términos de expectativas, porque extiende el horizonte de planificación de todos los actores económicos, despeja la incertidumbre electoral, las expectativas. Uno ya sabe, guste o no le guste, que bueno, vamos a tener 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que viene con esta idea de política económica. Si a eso le sumamos estímulos al consumo, sobre todo los estratos, si querés, más vulnerables, con mayor progresión de consumo, vos podés tener una reactivación de consumo. Ahora, eso no te asegura que vos entres en un círculo virtuoso de más consumo, más producción, más inversión, más empleo, más consumo, más inversión, más producción, más empleo. Claro. Digamos, de eso va a depender todas las otras partes del programa. Pero si querés, veamos en términos de actividad económica qué es lo que viene sucediendo. Esto, acá lo que vemos, esa caída fenomenal es marzo-abril del año 2018, cuando la economía recibe este sudden stop y entra con la sequía, la crisis cambiaria, profundamente en recesión. Es una entrada violenta a esta fase recesiva. Ahora, lo que uno veía es que desde noviembre la economía viene transitando pisos. Si bien las noticias venían anunciando que la situación económica es dramática, digamos, muy condicionado obviamente por las elecciones presidenciales, lo cierto es que la economía de noviembre hasta julio venía transitando pisos, incluso mostraba algunos síntomas de recuperación. Bueno, esa recuperación se pone en modo pausa y se quiebra en agosto con el resultado de las elecciones, donde la economía ahí, si querés, pierde un poco la brújula, salta el tipo de cambio, hay una especie de quiebre de las expectativas, se empieza a desmoronar la inversión, el consumo, y vemos ahí agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos la economía retoma la fase recesiva, no con la violencia con la que entramos, pero hay muchos indicadores de industria, construcción, salario real y empleo, te están mostrando, digamos, de qué manera esta economía
este segundo semestre inicia una nueva fase recesiva, que es donde las políticas del nuevo gobierno tienen que lograr ese famoso ponerle un freno a la caída, lo que está mencionando el ministro de Economía. Sí, el deterioro de todas las variables post-paso, digamos, en muy poquito tiempo es tan grande que hay que buscar la manera de frenarlo con este tipo de medidas por ahí que se está anunciando ahora, ¿no? Exactamente. En términos de sectores, lo que se ve es mucha disparidad sectorial. Acá tenemos la evolución hasta septiembre y el acumulado hasta septiembre en este 2019, y también incorporamos todo lo que sucedió con los sectores entre el 2019 y 2015, donde, si no cuento mal, son 8 los sectores que terminan en verde a lo largo de toda la gestión de Cambiemos, pero hay 2 sectores que caen fuertemente, que es el comercio y la industria. 12,7 acumulado, 13,4. En los interanuales de septiembre todavía están mostrando signos negativos. ¿Por qué son estos sectores importantes? Porque son los dos que más pesan en términos del producto. 15% del comercio, 20% de la industria. Entre los dos explican un tercio de la economía. Y también explican, son los más grandes en términos de generación de empleo. Y de hecho son los que más puestos de trabajo perdieron a lo largo de esta crisis del primer trimestre. Entre los dos, prácticamente 140.000 puestos de trabajo. Por eso es clave que parte de las medidas impulsadas por el nuevo gobierno es apuntalar el consumo para contener comercio y que comercio contenga industria. Y el tercer sector que está muy correlacionado con este es transporte y comunicaciones, que perdió 22.000. Porque de alguna manera está muy interconectado con lo que sucede con comercio e industria. Lo que vemos acá entonces es heterogeneidad sectorial y un gobierno que empieza a poner el foco en esos dos sectores. Digamos, durante el gobierno de Macri lo que sucedió es que, digamos, en una economía sobreexpandida, cuando empieza a corregir, lo que más corrige es el consumo, la variable de la demanda agregada, y eso va de lleno, es una crisis que ahora vamos a ver por qué, pero principalmente por esto. Porque cuando recesiona no solo pierde empleo la economía, sino que en este caso pierde mucho salario real. Entonces menos empleo con menos poder de compra, menos poder adquisitivo, va de lleno al consumo la crisis. No tanto, la inversión va por otros drivers, el gasto público por otros drivers, las exportaciones por otros drivers. Pero fíjense, digamos, tenemos esa caída en el empleo y estas caídas en el salario real en la recesión 2014, 2016 y 2018. Y lo que se ve es claramente la fase recesiva 2018 y 2019 está siendo mucho más importante que las dos anteriores dentro de este ciclo de estanflación. Y con esos indicadores, empleo mal, salario real, le agrego que las transferencias sociales, jubilaciones, pensiones y demás también pierden contra la inflación, entonces en términos reales caen. El crédito se contrae por la política monetaria contractiva o bien dura implementada con la gestión de Guido Sandleris. Los indicadores de consumo todos caen fuertemente. Y fíjense que el consumo agregado en la recesión 2016 cayó 2,5, en esta está cayendo 6,5. Entonces claramente es un consumo que se ve mucho más golpeado por estos drivers. Y abajo en verde lo que poseemos son las medidas que está implementando el gobierno para apuntalar los distintos drivers. Entonces hablamos de salario real, bueno, se viene la estabilización cambiaria, paritarias, bonos al sector, a los empleados del sector privado, bonos al empleo público, retenciones para entrar en unos precios, aumento de jubilaciones, reducción de tasas o créditos a tasas blandas. Es un pool de medidas, todas orientadas a, si querés, a frenar el drenaje en el consumo, que desde el lado de la demanda agregada es el componente más importante, explicando un poco más del 60% de la economía. En términos de inversión, bueno, la inversión había reaccionado favorablemente en el 2017, y en el 2018 cae estrepitosamente y en el 2019 tiene una caída adicional. Lo que estamos viendo es se está desacelerando la contracción, la caída de la inversión. A octubre 4,5 de caída, octubre contra octubre del año pasado. El freno a lo que es la inversión va a ser la reactivación económica cuando se dé, la reestructuración de la deuda para que descomprima el riesgo país, muy importante para los grandes proyectos de inversión, y el cambio de gobierno ya empieza de una manera oxigenada. Entonces, nosotros estamos viendo que, bueno, la inversión, si la economía no sufre nuevos shocks y si funcionan las medidas implementadas, se estabiliza en los próximos meses y de a poco puede empezar. Ahora, lo que nosotros no estamos viendo es que haya, en el paquete de medidas impulsados, enviadas al Congreso, no hay medidas que estén tratando temas que hacen a cuestiones más estructurales para destrabar la inversión de manera
de manera importante, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes incógnitas, porque la inversión puede reaccionar, pero tal vez hoy el volumen de inversión, la inversión sobre PBI está en niveles muy bajos, apenas, o tal vez te diría, ni siquiera llegan a pagar, si querés, la depreciación del capital de Argentina. Entonces, esto es un serio problema pensando en el mediano y largo plazo, y es un serio problema pensando en si Argentina puede o no puede encauzar una fase de crecimiento sostenido. Sí, de hecho, por ahí hasta algunas medidas van un poco en contra, ¿no? Exactamente. De la inversión. Impuestos, doble indemnización, hay un montón de señales que están jugando en contra, con lo cual uno puede estar consiguiendo vía consumo iniciar una fase de reactivación, pero esa fase de reactivación va a tener patas cortas. Claro. En la medida que uno, encima pensemos, si uno estimula el consumo, está desestimulando el ahorro. Si uno desestimula el ahorro, no tiene combustible para financiar la inversión, con mercados cerrados, con riesgo para ese lado, además no hay manera de financiarlos. Y además que el día de mañana, si se consigue en un escenario positivo, financiamiento del exterior, uno va a ser dependiente de ese financiamiento del exterior. El día de mañana dicen no financio más y Argentina está nuevamente en una fase recesiva. En materia de gasto público, digamos, lo que se vio estos años fue el avance en la corrección del déficit. Fíjense, este era el déficit primario del 2011, al 2012, al 13, 14, 15. Esto es nación, bien medido, 4.8 de déficit primario sobre PBI. Esto fue el 2016, 2017, 2018 y 2019, como estaría terminando, en la zona de 0,6, 0,8 de déficit primario. A esto hay que agregarle alrededor de 3 puntos de intereses. Y en la derecha vemos que hay una reducción de prácticamente de 20% en lo que es el gasto primario nacional. Entonces, el avance que se hizo en estos años, digamos, de alguna manera va a haber que terminar en un contexto donde vos no tenés acceso a los mercados y donde la economía ya casi no tiene capacidad de absorber dinero, con lo cual no podés cubrir este déficit por la vía de la emisión. Y uno de los temas críticos acá es el tema de las jubilaciones o el gasto previsional. Acá lo que tenemos es jubilación mínima en celeste y media en azul oscuro. El gap que se genera en el año 2017 tiene que ver con la reparación histórica. Y lo que vemos acá es también cómo las jubilaciones perdieron fuertemente contra la inflación, entonces tenemos una caída en la salud, en el ingreso, en los ingresos previsionales, ¿no? De 16,4 en la media, de 20% en la mínima, y acá es de alguna manera donde está poniendo foco. Y un tema crítico que hace al gasto previsional tiene que ver con la fórmula de movilidad, que una de las medidas del proyecto de ley es paralizar los ajustes, por ahora implementar o dar esos bonos en enero y febrero, creo que es, o diciembre y enero, no recuerdo, de 5.000 pesos a los haberes mínimos, que de alguna manera comprometen un poco el sendero fiscal hacia adelante. Entonces, habrá que ver de qué manera buscan, por un lado, que el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y planes sociales no siga perdiendo con la inflación. Va a ser muy difícil que puedan recuperar. Hay que ver si lo quieren intentar o no, si parte de toda la mayor presión tributaria va a ir a compensar y buscar una recuperación de los haberes previsionales en términos reales. Pero siendo el componente del gasto más importante, corregir la fórmula para que no comprometa el sendero fiscal es bastante importante. Pero habrá que buscar un punto intermedio entre la corrección de las cuentas públicas y la recomposición de los haberes en términos reales. Claro, un poco la duda que queda acá también, ¿no? Es si comenzás con este proceso de inyección de liquidez, de pesos, de emisión y demás, ¿cómo hacer para que no se te dispare la inflación, digamos, ¿no? ¿Cómo, qué mecanismo usarías para contener por ahí bueno, la inflación? Sí, ahora si querés en la última parte, vemos las medidas del programa. Hoy uno no está viendo explícitamente un plan antiinflacionario. Hoy uno piensa que el plan antiinflacionario se reduce a acuerdos de precios y salarios y ancla cambiaria tarifaria. Es un esquema muy similar a lo que teníamos antes. Ahí el riesgo que tenés es que si no lográs alinear las expectativas y si hay estímulo monetario, la economía va a perder ese ancla y la economía va a empezar a ajustar por brecha cambiaria. Va a perder, si querés, el ancla del tipo de cambio oficial. Sector externo, acá vemos del lado derecho, la evolución del volumen exportado. Piensen que entre el 2003 y 2012, el volumen, o sea, las cantidades exportadas crecieron 30% y después cayó en 18%. En el acumulado entre 2003 y 2015, las exportaciones en términos de volumen solo crecieron 4%. Desde el 2015 hasta la fecha crecieron casi un 20%, 19%. Esto es muy importante porque el ministro de Hacienda y también el ministro de Producción
saben de la importancia de las exportaciones para poder generar divisas, porque es gran parte de las limitaciones que después, con las que después se encuentra la economía a la hora de crecer. Ahora, lo cierto es que en términos a la izquierda tenemos intercambio comercial, exportaciones e importaciones. Las exportaciones cayeron de 83.000 a 56.000 en el segundo mandato de Cristina, cuando cayeron o cuando se terminó el boom de precios de commodities, y creciendo de 56.000 a 63.000 a lo largo de toda la gestión de Cambiemos. En términos de valor, que es precio por cantidades, crecieron aproximadamente un 15%. Lo positivo, que se dio vuelta al saldo comercial. Lo negativo es que se dio vuelta por el desplome de las importaciones, producto de la fase recesiva. Y cuando uno mira hacia adelante, uno está escuchando retenciones al sector exportador, que ahora se variabilizan. Está viendo que el tipo de cambio real se empieza a apreciar, porque está muy, muy clavado con una inflación que sigue corriendo. Habrá que ver qué pasa con las tarifas, pero hay algunos indicadores que no permiten ser muy optimistas en términos de cuánto más puede seguir creciendo el volumen de exportaciones. Claro, son como todas medidas que van en Claro, contra de ese. exactamente. Esto en términos de actividad, veamos un poco algunos indicadores del Frente Monetario y Financiero, digamos, muy golpeado después del shock electoral que fueron las PASO, con ese resultado totalmente inesperado por nadie, donde salta el tipo de cambio, se acelera la inflación, sube la tasa, se cae el valor de los activos argentinos. Este es el dólar a lo largo del 2017, 2018, 2019. Uno lo que está viendo es, bueno, los distintos, si querés, programas. Pasamos de un esquema de flotación en la gestión de Sturzenegger a un esquema de intervención. Después tuvieron las bandas deslizantes, primero ascendentes, después horizontales. El tipo de cambio o el mercado cambiario terminó con un cepo lang y después un cepo hard. Desde entonces, recién ahí, el tipo de cambio redujo drásticamente volatilidad. De hecho, desde el cepo hard no se mueve. Está en la zona del tipo de cambio mayorista, en la zona de 51,8. Y fíjense cómo bajó también la perspectiva de tipo de cambio de diciembre, desde contra hace un mes, ¿no? De la zona de 66, 67, que era la zona de 62, 63. Y fíjense también la parte verde de abajo, con un banco central comprando reservas. Entonces, el cepo lo que hizo es estabilizó por las malas, si querés, el mercado cambiario. Después de estos cinco episodios de disrupciones o de mini disrupciones cambiarias, que tienen que ver con esta pérdida de financiamiento y esta caída de la demanda de dinero que empezó a ser o empezó a convulsionar el tipo de cambio. Con una novedad, digamos, las medidas anunciadas esta semana lo que nos están dejando es un esquema de tipo de cambio múltiples. O sea, se conoció ayer que todo lo que sea, no solo dólar tarjetas y también dólar turismo, incluso los que quieran comprar los famosos $200 que todavía el cepo permite por mes, eso también va a estar alcanzado por este 30% de tributo, y eso deja un dólar tarjeta o un dólar ahorro en la zona de $82. El dólar soja es el tipo de cambio oficial menos 33%, que es 30 más 3 que van a tratar en el Congreso. Te dejo un dólar de 40. Entre 40 y 82 tenemos 9 tipos de cambio que conviven. Y lo que estamos viendo abajo es el resurgimiento de una brecha. En la medida que se implementó el cepo, ni bien se implementó, resurgió la brecha. Y lo que nosotros estamos viendo es que la brecha ahora va a ser, si querés, la válvula de ajuste de las inconsistencias o los desequilibrios que la macroeconomía no puede absorber. Así que es uno de los indicadores claves a monitorear. Y lo que vale decir también, que este esquema de tipo de cambio múltiple genera una distorsión muy importante en términos de señales de precios en la economía. Con lo cual, no somos muy optimistas respecto a la viabilidad de este esquema como parte del programa económico. Es muy probable que esto amerite cambios en el corto plazo. Como positivo, los saltos cambiarios del año pasado empiezan a corregir el tipo de cambio real. Y así como estuvo muy apreciado de diciembre de 2015, de 36 pesos a plata de hoy, casi similar a lo de los 90, que era 32 antes de devaluar, hoy tenemos un tipo de cambio de 60. Es un tipo de cambio que para las cuentas externas le asegura determinada solvencia. El único problema que seguimos teniendo acá es que todavía tenemos un problema monetario no resuelto. Así que cuando uno mira las cuentas externas, mira el tipo de cambio, este tipo de cambio está bien y tal vez sobra. Cuando uno mira el Frente Monetario, dice, todavía acá falta resolver un problema.
Y lo que genera dudas es la sostenibilidad de este tipo de cambio real. Porque si queremos usar el dólar como ancla inflacionaria y la inflación no cede, lo que vamos a estar viendo es lo que sucede allá en el margen, en el círculo rojo, un tipo de cambio real que va cediendo. Lo que vimos en materia de inflación es que a partir de agosto el sendero de desinflación que se estaba dando desde marzo de 2019 se interrumpe, salta la inflación a 4 en agosto, 5,9 en septiembre, el dato de noviembre dio 4,3, la inflación está corriendo en la zona de 52, entre 50 y 55, entonces la economía de Macri le entrega a Alberto Fernández una inercia inflacionaria importante, con estímulo todavía y combustible para que siga carreteando. El salto cambiario y la situación de inflación generó que la tasa de interés tenga que subir. La de política monetaria llegó hasta la zona de 85, después baja hasta 63. Estamos a la espera de cuál va a ser el programa marco de política monetaria que tiene que implementar la nueva conducción del Banco Central, con Miguel Pese a la cabeza. Entendemos que parte de las medidas que están mencionando tiene que ver con implementación de tasas de interés más bajas, aunque quieren cuidar la tasa de interés real positiva. Pero bueno, por ahora la economía todavía sigue conviviendo con alta nominalidad y con altas tasas de interés. Tasa de plazo fijo ya está en la zona de 41. Diría yo que está casi en un límite en términos de cuánto está la inflación y cuánto está pagando un plazo fijo, con lo cual ahí no hay mucho más margen, por lo menos en los próximos meses o en el muy corto plazo, para que siga bajando. Y riesgo país y Merval, el frente financiero, digamos, también se golpea fuertemente en las PASO. El riesgo país salta de 783 a 2.500. Desde entonces tenemos mucha volatilidad al ritmo de las elecciones presidenciales y de las noticias de último momento. Hoy, estos días, justo estos días, ha perforado 2.000 para abajo, producto de las medidas que se han conocido, de la eliminación de renta financiera, de la toma de dólares del Banco Central para seguir cumpliendo con los vencimientos. Es una señal positiva. Así que tuvimos una recomposición del precio de los bonos y una consecuente baja en la tasa de riesgo país. En el lado de las acciones, también vimos que cayeron fuertemente, habían tocado máximo a principios del 18 en $1.700 en Merval. Hizo piso en 413 después de las PASO, hoy está en 617, ya es una recuperación de casi 50% en dólares, desde un nivel súper bajo. Pero bueno, de alguna manera, por lo menos estamos viendo que los activos financieros no siguen perdiendo valor, no es una mala noticia para darle contexto en este 2019. Bien. Y por último, ver un poco hacia adelante. ¿Cuáles son las perspectivas, el punto de partida de la gestión de Alberto Fernández? Finalmente, digamos, ya sabemos quién va a gobernar la Argentina, cuáles son las ideas generales, cuál es el equipo económico, el cómo se empieza a conocer de a poco con la ley ómnibus que han enviado al Congreso. Veamos un poco las medidas y qué es lo que puede suceder hacia adelante. El equipo económico lo dejo para que lo tengan, para los que no han podido ver los perfiles de cada uno. Nosotros, cuando analizábamos cuál iba a ser el rumbo que iba a tomar la política económica de Alberto Fernández, entendemos que había tres caminos. Uno era volver a lo que estaba haciendo el kirchnerismo durante el segundo mandato de Cristina Fernández. Más Estado, contención social, impulso al consumo, verano económico, con falta de recursos, con divergencia fiscal y con crisis potencial. Este era un camino más heterodoxo, populista. La alternativa era hacer un giro y continuar la corrección macroeconómica que estaba haciendo Mauricio Macri, probablemente una ortodoxia relativamente moderada, tratando de terminar de resolver el problema macro, el problema fiscal y externo, con mayor consensos políticos, buscar una recuperación lenta pero más sostenible. Las seis reglas que mencionaba Alberto Fernández: equilibrio fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas, dólar competitivo, desendeudamiento y bajar inflación, son todas reglas que estaban en esta línea de Mauricio Macri. El tema que, bueno, uno se encuentra con una restricción presupuestaria muy importante. Y lo que también queda claro es que el punto de partida 2020 no tiene nada que ver con el 2003 por estas cuestiones que menciono acá a la izquierda. Y cuando uno observa lo que está sucediendo, lo que uno ve es que finalmente las medidas, los anuncios, están marcando una especie de punto intermedio, ¿no? Una especie de heterodoxia, si querés, moderada, donde entienden los desequilibrios y la escasez de recursos y la imprudencia que sería
empezar a dar la maquinita para resolver todos los problemas, el exceso de monetización de los déficits. Entonces estamos viendo que abogan por el rol del Estado, están apuntando a los sectores más vulnerables, contexto social, impulsar el consumo como variable clave para conseguir una fase de recuperación, pero también están hablando de corrección macroeconómica, de corrección fiscal y de recuperación lenta pero sostenible. Entonces, este es el arranque de Alberto Fernández. Cuando uno trata de descifrar los mensajes del ministro de Hacienda, de Martín Guzmán, de la primera conferencia de la semana pasada, en términos de deuda habló de virtual default, modificación elaborada en el perfil, esto es refinanciar los plazos de vencimiento, refinanciar los vencimientos de capital e intereses. Decimos por nosotros mismos, bueno, lo que está diciendo acá es el eje 1 del programa es evitar el default, porque es muy perjudicial para el país renegociar la deuda una vez ya entró al default. Va a demorar toda la fase de recuperación, por eso es muy importante que el punto número 1 sea este. Y esto hacerlo sin el FMI, y el FMI va a tener que poner el gancho, pero no se va a condicionar a los lineamientos que tiene el FMI. Reperfilar vencimientos, armar con una comisión asesora y con consistencia macroeconómica como eje número 2. En el plano fiscal, trabajar para frenar la caída no es un único que se pueda hacer ajuste, necesitamos aire. Lo que está diciendo acá es reactivación económica, eje 3, con más gasto público pero con prudencia, y más, la gran parte de este mayor gasto público se financia con más impuestos, pero sí o sí con mayor presencia del Estado. Esto es, si querés, el pilar de la heterodoxia del equipo económico. En materia de ingresos, acuerdo de precios y salarios, más jubilaciones y pensiones, recomposición salarial del sector privado. El caso cambiario es, necesitamos que haya una recuperación en los ingresos en términos reales, porque esa es la manera de impulsar el consumo y esa es la manera de que el consumo después logre motorizar la reactivación. Y en el frente monetario, dijo que para que se saque el cepo, la economía se tiene que tranquilizar, que no es el momento, no se debe atacar el problema de la inflación solo con política monetaria. Lo que nos está diciendo acá es que se monetiza el déficit fiscal, pero con prudencia, que se va a profundizar el cepo, de eso ya se subió con este impuesto del 30%, desarmar la elixir baja de tasas, habrá que ver la velocidad, dinamizar crédito, incluso tasas subsidiadas, y que el programa por el momento no va a tener plan inflacionario. Lo cual acá, si querés, va a quedar el talón de Aquiles del programa económico. Y las medidas en concretos que surgieron con los decretos de necesidad y urgencia la semana pasada y el proyecto de ley presentado esta semana al Congreso, en términos de deuda, bueno, es la negociación con, en realidad es liberar las facultades para negociar con el sector privado del Fondo Monetario. En el frente fiscal hay muchas novedades en términos de más impuestos al sector exportador, sobre todo al sector agropecuario. La novedad es este 30% de impuestos para consumos en exterior y para atesoramiento. Suspensión del pacto fiscal, esto es, no se va a seguir bajando ingresos brutos y sellos, una señal muy mala para el sector privado, para el sector productivo, aumento de bienes personales. Esos, digamos, nosotros consideramos que son los que van a tener que poner y hacer sacrificio en este proyecto solidario. Los que van a estar recibiendo son tarifas, se van a frenar la suba de tarifas, entonces eso va a empezar a generar una especie de subsidio implícito económico a la clase baja y media. Jubilaciones, sueldo, devolución de IVA, esto van a ser lo que van a estar recibiendo o sacando. Y después el programa monetario con régimen cambiario, persiste el cepo y entramos en un esquema de devaluación administrada. Hay que ver si no se pasan de rosca con el ancla de tipo de cambio. Reservas, políticas de acumulación de reservas, aunque eso va a implicar emitir pesos. Tasa de interés nominales a la baja, pero mantener un mínimo positivo real. Inflación sin plan antiinflacionario, como ya he dicho en la lámina anterior. Y hay algunas medidas en términos productivos. Entonces, es una clara estrategia de reactivación vía consumo con prudencia fiscal y monetaria y con condición de nominalidad vía atraso cambiario y tarifario. Digamos, y para cerrar, digamos, ¿cómo sale la economía? Nosotros acá lo que tenemos es el ciclo de esta inflación, nivel de actividad mensual y anual. Se ve este ciclo de serrucho. Y digamos, uno está visualizando tres alternativas de salida. La salida más favorable es ese menos 0,5 el año que viene, que en el punta a punta tenés recuperación, pero por arrastre estadístico te queda 0,5. ¿De qué va a depender que podamos
encauzar a la economía en esa trayectoria? Bueno, de evitar la divergencia fiscal, de que la economía o que el estímulo al consumo realmente logre reactivar la economía, que la renegociación de la deuda y la relación con el FMI pueda llegar a buen puerto en el corto plazo, esto deadline es marzo-abril, y de que se continúe o se termine de sanear la hoja balance del Banco Central y que se desacelere la inflación, digamos, contener la nominalidad y la hoja balance del Banco Central. ¿Dónde están las oportunidades? Renovación de expectativas, lo mencioné antes, mayor poder político del espacio de Alberto Fernández para conseguir consensos entre los principales actores económicos, el tipo de cambio alto, así como el salto cambiario te mete en la fase recesiva, el tipo de cambio real alto de alguna manera ya te empieza a transformar la estructura y te empieza también a sacar del pozo, porque si bien nos empobrece, nos hacen más baratos y eso genera una mejora en la competitividad que empieza a transformar el funcionamiento de la economía, y el menor desequilibrio macro es también una oportunidad. Lo que nosotros estamos viendo es un escenario intermedio, la economía el año que viene va a caer en la zona de 3% porque tiene un importante arrastre estadístico y la economía puede iniciar una fase de recuperación tibia en el segundo o tercer trimestre. Entonces, entre el arrastre estadístico más algo más de recesión en el primer trimestre, la economía termina en menos 3, pero ya empezando a transitar una fase recesiva. Insisto, y para cerrar, esto es una visión de corto plazo. Estamos en los primeros días del inicio de la gestión de un nuevo gobierno, con un nuevo equipo económico y con un nuevo lineamiento de política económica. Para despejar el horizonte de largo plazo y pensar si la economía puede crecer 5 o 10 años de manera consecutiva, todavía falta muchísimo y hoy nos están visualizando medidas en ese norte. Entonces hoy, claramente, la agenda, si vuelvo a la gráfica donde mostramos el nivel de actividad, donde tenemos los dos problemas, el coyuntural y el estructural, hoy la agenda es 100% coyuntural, basado en esos tres ejes deuda, esto que tenemos acá, deuda, consistencia macroeconómica y reactivación. Después deberemos ver medidas en términos de cómo la Argentina deja atrás el escenario de esta inflación para encauzar una fase de crecimiento sostenible. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación. A ver, lo que nosotros venimos viendo por ahí estos últimos días es una recuperación importante en instrumentos de renta fija y basta de riesgo país, ¿sí? Que probablemente se deba a este discurso un poco más intermedio, ¿no? Como apreciaban los bonos hasta ahora, ¿no? De iniciar un proceso de reestructuración más agresivo, sino algo más moderado. Y probablemente, digamos, venga en línea con este proceso de iniciar una reactivación de consumo, de contener los dólares, ¿no? para hacer frente a los próximos pagos del año que viene. Y bueno, de esa manera tratar de reencauzar la economía, ¿no? Creo que por ahí, como trabaja ahí todos los componentes del PBI, creo que por el lado del consumo viene el inicio de la recuperación hoy en día. Habrá que ver cómo hacer para fomentar la inversión, ¿no? Sí, bueno, ahí eso es la agenda más compleja, que el gobierno de Cambiemos incluso intentó empezar a despejarla, pero pudo avanzar poco y nada. Y hoy uno no escucha, no solo en las medidas, sino en las palabras, que esa agenda estructural esté en la cabeza de los funcionarios. Entonces, ahí genera una gran incógnita cuando uno se da vuelta y se pone a trabajar con el sector privado. El sector privado tiene una lista así de 50 problemas que hacen a la competitividad, a la presión tributaria, a los trámites, a la burocracia, a la logística, al mercado financiero y demás. Hoy Argentina ahí rankea en los peores indicadores de todo el mundo. Entonces, a la hora de salir y uno dice, desde lo estructural estamos exportación, en conseguir divisas, uno se da vuelta, la capacidad de exportar a Argentina está muy baja. Entonces, claramente ahí sí va a requerir, digamos, trabajar en otro tipo de agenda que esperemos que se empiece a trabajar de manera inminente también, porque si no la Argentina puede encontrar una fase de recuperación con suerte en los próximos meses, pero esa fase de recuperación va a ser muy corta y probablemente termine en una agudización del escenario de esta inflación con mayor contracción económica, porque ya vas a haber quemado el cartucho de la renovación de expectativas, vas a seguir sin acción al mercado, vas a seguir monetizando y vas a tener también mayor inflación. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Esteban.
por ahí una vez más y esperemos que de a poco vayamos recuperando la economía argentina. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor.